Es un error ir donde el diseñador para pedirle primero la creación de una marca. Antes se debe ir donde el abogado a ver si es que la marca está disponible. Sin embargo, antes que el diseñador y antes que el abogado, la marca debe tener un propósito. Hoy en el siglo XXI, las empresas, los negocios, los productos, las marcas que se creen deben responder a tres preguntas. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y para qué lo hacen? En este punto, el ejemplo que más me ha quedado en la cabeza es la pelea que hubo en el 2008 entre el reproductor MP3 de 5 GB, uno que tenía esta forma, uno que era rojo, y el iPod. El reproductor MP3 se vendía desde el ¿qué? ¿Qué hacía? Reproducía MP3 y tenía 5 GB de memoria. Por otro lado, el iPod se vendía desde el propósito, desde el ¿para qué? ¿Cuál era el propósito del iPod? 1000 canciones en tu bolsillo. Lo cual hizo que el iPod le reviente en ventas al reproductor MP3. Hoy en día necesitamos marcas con propósito, por lo cual el mejor consejo que como abogado se puede dar para aquella persona que esté creando una marca es que tenga un propósito firme de impactar positivamente en la sociedad. Ese propósito le va a dar mucho dinero, pues mientras más gente ayudas, más dinero ganas. Y una vez que se tenga el propósito firme, ir donde el abogado para realizar una búsqueda fonética y ver si es que no hay una marca igual o similar previamente registrada. Con eso van donde el diseñador para que haga todo el diseño en torno a la marca, y con el diseño creado se regresa donde el abogado para hacer la solicitud de registro de marca. Ese es el mejor camino para crear marcas que perduren, marcas que impacten positivamente en la sociedad y que ayuden a más personas.